Don Juan Carlos, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho Así lo gusto. Encontramos en la tranquilidad de su casa en Chacarilla. Y es que desde que se entregó a la justicia del exministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, solo se sabía que tenía arresto domiciliario. Queremos verificar si estos son las personas que a usted lo están custodiando. Generalmente, ¿qué horario cumplen acá? Está todo el día. Todo el día. Viene tempranito, les firmo un cuaderno, me traen a la hora de almuerzo, les firmo otra vez, en la tarde me traen uno otra vez. A veces se van a Wong, me dicen me voy al baño, y se van al baño, se van a almorzar. Pero están todo el tiempo dando vueltas. Llevo el carro, regresa. Y aunque su proceso lleva 12 años, este hombre sobrevive a su encierro, escribiendo sus memorias. Memorias de todo lo que vivió en la clandestinidad, los amigos que lo apoyaron y todos los que le dieron la espalda cuando era buscado por la justicia. Escribo mucho. Así. Ya he hecho 3 libros sobre mi proceso, ya va a leer lo que tenía. Hace 5 años, el galón de gasolina de 84 octanos costaba más del doble que una botella grande de cerveza. Ahora, en cambio, la botella grande de cerveza cuesta 6 veces más que el galón de gasolina. Que Dios nos ayude. Ahorita mismo va a agarrar un carro. A sus 73 años, y aunque no tenía a sus custodios cerca, Hurtado Miller, el hombre que escondió en su casa al expresidente Alan García antes de abandonar el país en 1990, sabe lo que debe de hacer para no violar su proceso. Nos vienen al almuerzo, vienen en la tarde. Nunca me dicen la hora. Y viene sábado. Ah, en cualquier momento del día pueden Nunca venir a firmar. Fija. Vienen en la mañana, a veces al almuerzo, a veces en la tarde, a veces. La noche rara vez, pero vienen. Han venido en la noche. No, ¿de la noche a qué hora más o menos vienen? A las 8, ¿no? A veces sí, 8 de la noche. ¿Y fines de semana? Siempre están. No fallan ni un día. Nunca fallan. Su casa en San Borja es la misma. Estuvo en peligro de desalojo cuando recibió notificaciones de embargo. Llevo 3 años acá. Tres años y la señora no se le ocurre todavía soltarme, porque dice que hay peligro de fuga. ¿Y cómo va su proceso? Bueno, como siempre, todos los procesos judiciales, no tiene mucho, tiene 12 años. Ya. Es algo que también había problemas con su casa, claro, embargo. Con el juicio, que la superintendencia me está correteando también. Ya. ¿También? ¿Y eso está solucionado? No, todavía. 3 veces han pedido desalojo, se las he ganado. Terrible. Claro, sí, entonces, 5 juicios, tenía 4 y archivé, me falta uno. Aunque el exministro de Economía se entregó a la justicia peruana en el 2011, después de 10 años de estar en la clandestinidad, para la justicia existiría un peligro de fuga. Algo que él mismo descarta, porque según dice, cumple con todas las indicaciones de su proceso. No va a ser famoso arriesgar, después de 3 años ir a 1 año a San Jorge. Porque si yo cruzo ahí, me mandan 1 año a San Jorge. Sí, podés. No voy a ser tan tonto. Si usted esta reja no es la que no puede cruzar, claro, hasta acá. El límite que puso la policía era acá. La reja. El informe que él hizo, que la reja está al parque. ¿Quién me controla? Tiene claro y respeta la línea que no debe cruzar. Y desde su encierro, Juan Carlos Hurtado Miller dice estar tranquilo, esperando que su proceso de 12 años al fin termine. He ido como a 10 médicos, he estado internado 5 días haciendo mi chequeo. ¿Ah, sí? Claro, porque no me hacía chequeo hace 10 años. Entonces sacan constancia al médico. Ya. Le piden al médico y le hacen firmar al médico un papelito, sigue, estuvo acá, fulano de tal, el nombre del doctor y ya está. Y se llevan ellos el papel. Yo nunca me he quedado, ellos se lo llevan. Esta es la imagen del hombre que hace 24 años dejó paralizado al país cuando anunció que el dinero que los peruanos tenían perdía valor. La expresión del desastre que recibimos es que con este billete, hace 5 años se hubiera podido comprar una casa de $40,000. Hoy solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes. El precio del galón de gasolina de 84 octanos será, a partir de mañana, de 675 mil intis. Que Dios nos ayude. Oye, ¿qué pasó? El hombre que saluda con una sonrisa cuando alguien lo reconoce.
Perfecto. Algunos se acuerdan. Ok. No, claro, pero cuando yo leí el nombre Justo Mil, de hecho que me acordé. Algunos se acuerdan. Claro, claro, de hecho que me acuerdo. Muchas gracias. Según su proceso con la justicia, en abril terminaría su arresto domiciliario. Tiempos de libertad que estarían muy cerca al exministro, diputado Miller.